¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es lunes 17 de septiembre. Las previsiones atmosféricas nos mantienen muy pendientes hoy del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este lunes el aviso amarillo por tormenta. Es un aviso que se va a mantener desde la 1 de esta tarde hasta las 12 de la noche, sobre todo en las sierras de Cazorla y Segura, en la capital y en la zona de los montes Sierra Morena y la comarca del Condado. Las tormentas podrán venir acompañadas de granizo, más probables e intensas por la tarde y también en las sierras. Y menos de una hectárea quemó el incendio que se declaró ayer domingo entre Pozo Alcón en esa provincia y Cuevas del Campo en la provincia de Granada. Intervinieron 16 bomberos forestales y un vehículo autobomba y un helicóptero. También tuvo que intervenir el Infoca en otro conato en La Carolina. Y hoy lunes la actividad vuelve a los centros de secundaria, bachillerato, formación profesional, educación permanente y el resto de enseñanzas de régimen especial. Un curso que inician unos 67.600 estudiantes, marcado por la ampliación de la plantilla docente en secundaria. En la provincia, más de 5.000 docentes van a atender las enseñanzas en los centros públicos, frente a los 4.895 del curso anterior. Compromiso con el desarrollo del Plan Estratégico de las Lenguas. En total son ya 45 institutos de educación secundaria en nuestra tierra los que forman parte de la red provincial bilingüe. Hoy hemos estado en ese inicio de curso en dos de estos institutos. Y antes de los titulares de este lunes, la polémica surgida en las últimas horas en redes sociales con respecto a las obras que la Diputación Provincial acomete en la carretera de Santa Eulalia, en el término municipal de Úbeda. A raíz de la misma, la Diputación Provincial encargada de las obras asegura que en ningún momento se habló de ensanchar la carretera, que solo se trataba de afianzar el firme, el asfalto y establecer cunetas rebasables en los puntos en que la vía presentase estrecheces. La alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, ha criticado este domingo en redes sociales a quienes habían hecho varias pintadas en la carretera, como pueden ver en las imágenes. Olivares tacha de cobardes a los responsables de estas acciones, contra los que ya ha anunciado acciones legales. Añade además que la obra no está terminada y que está quedando muy bien. Quizás lo que fastidie, ha apuntado la alcaldesa, es que se haya respondido a la petición de los vecinos. Pero hay más noticias que contarles en este lunes. Lo hacemos tras los titulares de hoy. Hoy lunes, jornada de inicio del nuevo curso para secundaria y bachillerato. Por tercer año consecutivo, el Instituto Francisco de los Cobos de Úbeda lleva a cabo entre hoy y mañana su plan de acogida para el alumnado. En el caso de Baeza, lección inaugural de Adela Tarifa en el Instituto Santísima Trinidad. La plataforma en defensa del sistema público de pensiones ha vuelto a salir hoy a la calle en las localidades más grandes de la provincia: Jaén, Linares, Bailén, La Carolina, Lopera, Andújar o Úbeda. Para celebrar los 25 años del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, este fin de semana, el sábado, se celebraba la Noche del Patrimonio de forma simultánea en las 15 ciudades declaradas por la UNESCO. Lola Chiclana se ha colgado dos medallas de oro en la media maratón del Campeonato del Mundo de Atletismo para Veteranos. Lunes, jornada de inicio del nuevo curso para secundaria y bachillerato. Por tercer año consecutivo, el Instituto Francisco de los Cobos de Úbeda lleva a cabo entre hoy y mañana su plan de acogida para el alumnado de primero de la ESO, mediante una serie de talleres y actividades que faciliten al alumnado el cambio de nivel educativo. El primer día de clase no es fácil, más aún cuando se cambia de compañeros, profesores y de centro. Es por ello que el Instituto Francisco de los Cobos lleva ya 3 años organizando un plan de acogida, con el que durante 2 días y mediante una serie de propuestas de convivencia se facilita el primer contacto para el alumnado con el que será su nuevo entorno. Una actividad en la que participan representantes de profesorado, AMPAs y del ayuntamiento, incluso antiguos alumnos que aportan su visión y experiencia tras su paso por el instituto. Este año el centro cuenta con 63 plazas para primero de la ESO, más que el curso pasado. Que recibimos alumnado de primaria que no conoce cómo va el sistema educativo en secundaria, que se va a encontrar con nuevos compañeros, que va a encontrar dentro de las clases también a nuevos compañeros que provienen de los 4 centros de primaria de Úbeda. Y entonces, en estos 2 días que dura el plan de acogida, lo que tratamos de hacer son actividades, presentaciones de confianza, de acercamiento a uno y a otro como presentación. Además de eso, hoy hacemos una presentación general de todos los alumnos con profesores, representantes del ayuntamiento, representantes del AMPA, antiguos alumnos, para que conozcan un poco cómo es la dinámica del centro y cuál es la opinión respecto a él.
y en total pues un día de acogida y acompañamiento a esos niños. Para mí es muy especial, no solo como concejala, sino también como antigua alumna del centro del Francisco de los Cobos y también del matemático cuando todavía no era instituto, sino que era colegio de enseñanza primaria, ¿no? Y bueno, pues muy satisfecha del trabajo que hacen. Yo creo que son un centro de referencia en nuestra ciudad, tienen un magnífico equipo de docentes y que están formando a muchos alumnos pues de nuestra ciudad y de pueblos limítrofes, que yo creo que eso también hay que destacarlo. Y además satisfecha de que este año pues haya más niños que el año pasado. Sabemos que siempre el problema que suelen tener los centros es la falta de niños, y en esta ocasión, bueno, pues es grato saber que en ese aspecto pues el IES Francisco de los Cobos pues no se ha visto perjudicado, ¿no? Previamente se ha citado a los padres y madres en el propio instituto para ofrecerles una charla de bienvenida en la que, entre otros aspectos, se ha incidido especialmente en la problemática del ciberacoso, buscando la implicación de la familia a la hora de detectar posibles casos. Inicio del nuevo curso de secundaria también en el Instituto Santísima Trinidad de Baeza, en este caso con la lección inaugural de la directora del Instituto de Estudios Jienenses, Adela Tarifa. Una actividad de corte académico que el centro ha querido recuperar hace unos años como recibimiento al alumnado y poniendo el acento especialmente este año en Baeza y Úbeda en la historia, lo común y lo diverso. En este caso ha sido Adela Tarifa la encargada de abrir el curso en el instituto más antiguo de la provincia. Decía algo muy especial e importante, por lo que se mostraba ilusionada pero también con mucha responsabilidad. Recordaba que el Santísima Trinidad ha acogido además el paso de figuras ilustres como el propio Antonio Machado. Y es una actividad con cierta altura académica, que no sea solamente recibir a los niños, sino que los niños sepan al instituto que vienen y que algo que ha sido tradicional, una lección inaugural, pues que la repitiésemos, y en esa estamos. Y yo, pues ya digo, contento, siempre nos acompaña nuestra alcaldesa, siempre buscamos los mejores conferenciantes que podamos, y en este caso, pues, viene la directora del Instituto Teo Jienense, Adela, que aparte de una grandísima investigadora, muy trabajadora y una persona de mucha valía, encima es amiga mía, y eso pues me llena de la verdad de mucha satisfacción. Recuperar esa imagen mundial que tiene Baeza de ciudad universitaria, y no deja de ser el instituto la plataforma y el centro que da paso a estudios superiores. Soy muy feliz y encima acompañada de Rogelio, este gran director y amigo con el que he compartido pues actividades diversas y al que aprecio mucho, y también con la alcaldesa, a la que acabo de felicitar por la magnífica iniciativa de la noche anterior con las velas, que todavía nos sigue asombrando y emocionando. Creo que estas dos ciudades, Úbeda y Baeza, realmente juntas son imparables ya. Estamos en el centro del universo. Un instituto que tiene ese pasado universitario no podía dar comienzo a su curso sin hacer un acto de la altura a la que nos tiene acostumbrado el instituto. Se ha convertido también en una actividad cultural ya de referencia. Esta apertura, este inicio de curso aquí en el instituto es ya una actividad consolidada. Y bueno, a mí personalmente pues siempre tengo muchas ganas de saber cuándo es el día, porque me encanta poder asistir, porque siempre enriquece y porque las personas a las que Rogelio invita para que den esa lección inaugural son siempre de la altura y de la brillantez como de la tarifa. Así que muy agradecida por poder estar una vez más aquí, agradecida al trabajo del instituto que tienen por delante, un curso intensísimo pero que seguro que acaba igual de bien que todos, y de estar acompañando a Adela, que bueno, desde el Instituto de Estudios Jienenses siempre está apostando por nuestra ciudad, siempre está trabajando, investigando y desarrollando proyectos que benefician a nuestro pasado y a nuestra cultura, y evidentemente agradecida de poder saludar también a los chicos y chicas que inician este curso. Y esta mañana, en diferentes horarios según los institutos, se incorporan a las clases los alumnos de secundaria, bachillerato, formación profesional, unos 130.000 alumnos y alumnas que van a estudiar en los 604 centros de la provincia. Hay más docentes, como les venimos contando, que el curso pasado, lo que significa que haya más que hace unos años. Hay más docentes que el año pasado, lo que no significa que haya más docentes que hace unos años. Lo decía la directora del Colegio Virgen de Guadalupe de Úbeda, es Juana Mari Cantos. Hace dos años entró el segundo idioma, que fue el francés. Entonces, pues, el profesorado que nos vino de francés se comió una plaza de primaria. No es que pusieran el segundo idioma,
y pusieran un profesor nuevo de segundo idioma para reforzar los que había. No, es que nos quitaron uno de primaria para poner los de secundaria. Ahora tenemos la problemática de que cada día hay más alumnado de atención a la diversidad en todos los centros, tanto en primaria como en secundaria. Entonces, esos 560 profesores, y estoy siendo muy crítica, pero bueno. Esos 560 profesores que dice que no han dado, es que ya no lo habían quitado. En 5 años, atención al dato, los alumnos de secundaria de Úbeda se habrán reducido en una tercera parte. Lo aseguran varios directores de los centros educativos de Úbeda, que en una tertulia en esta casa han asegurado que en secundaria reciben este año el repunte de la natalidad del año 2006, por lo que la ratio en primero de la ESO se encuentra al límite. La tendencia a la baja de la natalidad está afectando a casi todos los centros. El director del Instituto Los Terros es Antonio Ortiz. En secundaria, por ejemplo, este año hemos cogido el repunte de natalidad que tuvimos en el año 2006. Y entonces, pues claro, desde ahí hasta ahora la población en Úbeda ha ido cayendo, y de hecho, pues para el próximo año prevemos la caída de al menos uno o dos grupos en secundaria, y de ahí en adelante, pues a la vuelta de 5 años estamos hablando de que en secundaria van a quedar en torno a 10 grupos. Y eso ya sí es un problema importante. Y lo peor aún no lo han notado en secundaria, lo dice de nuevo la directora del Colegio Virgen de Guadalupe. Bueno, realmente los de secundaria aún no estáis sufriendo el descenso de natalidad. Es el que queda por llegar. Claro, es que comienza en 3 años y vosotros lo recogéis 9 años después. Claro. Entonces todavía estáis una ratio alta. Y sin remedio, pues va a bajar. Claro. Sin remedio. Calidad, pues claro. Yo tengo ahora mismo una ratio 20 en infantil, que es fantástica, es fantástica, porque es que se trabaja muy bien con menos alumnado y más con las nuevas metodologías, que es todo muy globalizado, que tiene tantísimas actividades fuera, en el huerto, en el invernadero, en el laboratorio. Es fantástico trabajar con menos alumnos. Lo que pasa es que también te duele mucho, pues que esa bajada suponga pues la reducción de unidades. Entonces son dos sentimientos bastante encontrados, que en secundaria vaya a empezar pues dentro de un año empezaréis a ver esta rebaja importante. Y algunos casos, el caso de la Escuela de Artes de la Casa de las Torres, por ejemplo, pide que se contemple la particularidad de sus estudios para evitar reducir unidades, como ya ha pasado este año. La directora de la Casa de las Torres es Carmen Marín. Pero sí tiene su demanda, lo que pasa que claro, estamos hablando de una localidad, de un entorno, y si nos diversificamos en los distintos tipos de bachillerato a los que podemos optar, a nosotros nos llega lo que nos llega, y nos encontramos de golpe y porrazo con que este año pues tenemos una unidad menos en segundo, y lógicamente el descenso también de profesora. ¿Y esto cómo pasa? Porque entiendo que si los de primero suben a segundo, los de primero el año pasado, debería estar completa. En por primero lo menos el año pasado sí había dos grupos, no era excesivamente numeroso. A lo mejor en cada grupo podía haber unos 18 más o menos, ¿no? Pero, en fin, aplicaron la norma sensu estricto, y entonces, pues, vale, este año os toca una menos. Estamos reduciendo, cosa que otras veces no han hecho. No obstante, a pesar de la disminución de alumnos, no baja la ratio de las aulas, algo que podría contribuir a mejorar la calidad educativa, algo en lo que coinciden, por otra parte, todos los directores. ¿Se puede dar clase con hasta 38 alumnos en un aula? La directora de SAFA es María Martínez. Se hace lo que se puede, lo que decimos. Indudablemente no es lo mismo tener 30 que 38. No. Eso está clarísimo. En bachillerato es quizá un poco más llevadero, pero 33 niños en un primero de la ESO, eso es complicado. Un poco muy... Los profesores arremeten además contra la Junta de Andalucía porque está vendiendo como un éxito la incorporación de nuevos profesores, cuando realmente esos profesores se los habían quitado previamente, y además, como decimos, la ratio no se reduce. La plataforma en defensa del sistema público de pensiones ha vuelto a salir hoy a la calle en las localidades más grandes de la provincia: Jaén, Linares, Bailén, La Carolina, Lopera, Andújar o Úbeda. Continúa midiendo la revalorización de las pensiones al mismo ritmo y nivel que lo haga el IPC, los precios, para evitar perder poder adquisitivo. En el caso de Úbeda ha sido a las 12 de la mañana en la Plaza de Andalucía y se han concentrado unas 60 personas, en su mayoría hombres. Es Juan Miguel Ceacero.
que garantice a los pensionistas actuales y a los futuros pensionistas hoy en activo unas pensiones dignas. Por ello reivindicamos que las pensiones públicas estén garantizadas por los presupuestos generales del Estado, como recoge la Constitución y la Ley de la Seguridad Social, que suban con arreglo al IPC, que se produzca la eliminación de las dos reformas anteriores de las pensiones que auguran pensiones cada vez más bajas, que la jubilación sea a los 65 años y la eliminación progresiva de la brecha de género en las pensiones. Los pensionistas seguimos en la calle. No vamos a consentir que nos quiten nuestro derecho. Esperan que este gobierno vaya más allá del 1,6% que subió el anterior gobierno. Piden además que se anule de forma definitiva el factor de sostenibilidad y aseguran que las 250 asociaciones que forman la plataforma seguirán saliendo a la calle. También en Página Social, hoy se han presentado las actividades que se van a llevar a cabo con motivo del Día Mundial del Alzheimer en Úbeda. Estas están organizadas por la Asociación 21 de Septiembre en colaboración con el Ayuntamiento. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre se han programado una serie de actividades para concienciar y visibilizar las necesidades de esta enfermedad tanto para aquellas personas que la padecen como para sus familiares. Se celebrarán del 18 al 22 de este mes con propuestas como charlas informativas sobre cuidados y la tradicional jornada de puertas abiertas amenizada por el Coro Romeros de Santiago, así como una visita guiada a Sabiote. El día 21, coestación y mesas informativas en distintos puntos de la ciudad y por la noche una cena solidaria. Desde la asociación explicaban los objetivos de estas actividades. Queremos hacer visible la enfermedad y concienciar y sensibilizar a la sociedad de su consecuencia, así como la necesidad de trabajar por la calidad de vida de estas personas, usuarios, usuarias y familiares, sobre todo a los familiares, porque cuando a los familiares se les presenta a esta enfermedad desconocía de no muchos años, pero que no está a la enfermedad del futuro. Y entonces se ven un poco perdidos y nosotros les ofrecemos ayuda y cuando quieran más información no tienen nada más que concertar una cita con nuestros técnicos y les explicarán y les ayudarán en todo lo necesario. Desde el Ayuntamiento de Úbeda recordaban además el compromiso con este y otros colectivos sociales dando cumplimiento a las peticiones que cursan al consistorio. Nosotros como Ayuntamiento, no puede ser de otra forma, le tendemos la mano para seguir colaborando en toda la labor. La gran labor, ¿no?, que se está llevando a cabo en mejorar la calidad de estas personas, pero también a sus familiares. Y es por eso que a día de hoy estamos aquí para mostraros nuestro apoyo y sobre todo pues para seguir colaborando en todas estas actividades y todos aquellos proyectos que queráis llevar a cabo y, por supuesto, porque os queda mucho por trabajar, porque ya sabéis que esta enfermedad nos depara un nuevo reto y, por tanto, hay que trabajar en conjunto. Se desarrollará una semana entera en temas de actividades diferentes para que podamos estar y asistir con todos ellos. Es una enfermedad que, por desgracia, necesita mucha ayuda, creo que en todos los sentidos, tanto psicológicamente como de afecto, como personal, darle, sobre todo, tratar a estas personas con muchísimo cariño, poco a poco. Y bueno, y desde el Ayuntamiento de Úbeda, desde la Concejalía de Salud, pues tienen toda nuestra ayuda y respaldo en todo lo que puedan necesitar. Y bueno, ya estaremos con ellos esta semana y siempre. Desde el Partido Comunista de Úbeda han puesto el acento en la calle Corredera y en la necesidad de un arreglo integral para esta vía. Señalan el estado que presenta esta vía, una arteria principal en el centro histórico de Úbeda y que precisa, dicen, una adecuación integral para conseguir revitalizar el mercado de abastos y su entorno. Así lo han dicho hoy desde el Partido Comunista de Úbeda, su secretario de organización Luis Fernández, desde donde, por cierto, han acudido este fin de semana al Consejo Provincial del PC. En el mismo se ha abordado la situación del partido y de Izquierda Unida en Úbeda y se aprobó por amplia mayoría convocar asamblea para elegir nueva dirección local, un asunto que es de obligado cumplimiento, ha dicho, por lo que se espera que la dirección provincial de Izquierda Unida la convoque en el mínimo plazo de tiempo. Para que haya convergencia en Úbeda, primero, es imprescindible que participen los comunistas en esa convergencia. Eso está aprobado, eso no lo tenemos ni que discutir, está aprobado en nuestros estatutos. Y segundo,
Izquierda Unida tiene que tener una dirección para que pueda esa dirección negociar con otros actores políticos, ¿no? Bueno, vinimos contentos, nos desplazamos de Úbeda, 8 personas a ese comité provincial, y la verdad que vinimos bastante contentos porque parece ser que esto se va a resolver de una vez por todas, ¿no? Por otro lado, y con respecto al Centro del Olivar, desde el Partido Comunista critican que el concejal de Agricultura y presidente de la asociación que lo gestiona, Javier Gámez, no haya presentado aún las cuentas del mismo cuando las pidió continuamente, dicen, mientras estaba en la oposición. El Partido Popular de Úbeda ha criticado el estado en el que se encuentran las instalaciones del complejo deportivo Antonio Cruz y, en concreto, los campos de fútbol y el estadio San Miguel. Es lo que el Partido Popular califica como un ejemplo más del abandono al que está sometida la ciudad por el equipo de gobierno socialista. Consideran que la infraestructura está obsoleta y no es apta para soportar el volumen de actividad deportiva que acoge a diario. Además, critican que las instalaciones no facilitan la accesibilidad a las personas con diversidad funcional o de avanzada edad. Las pistas de atletismo, añaden, no están homologadas, ya que no cumplen con las medidas ni el número de calles. La parte cubierta de las gradas, aseguran, se pueden desplomar, y dicen el campo de fútbol está a años luz de otros de su categoría. La Junta de Andalucía impulsará actuaciones de empleabilidad e inserción social en el polígono Puerta de Madrid de Andújar. El proyecto, que tendrá una duración de 4 años, va a permitir la mejora de la calidad de vida de los vecinos de esta zona del municipio. La Junta de Andalucía impulsará actuaciones de empleabilidad e inserción social en el polígono Puerta de Madrid de Andújar, para lo que invertirá 1 millón de euros hasta 2021 y que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. Esta iniciativa, que se enmarca en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, es pionera en España y está cofinanciada por la Unión Europea. La Administración Autonómica pondrá en marcha medidas concretas dirigidas especialmente a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas, incrementar la empleabilidad, favorecer el comercio local, incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimiento y experiencia. Teresa Vega, delegada territorial. La zona desfavorecida en la que actuará este plan en la ciudad de Andújar va a ser el polígono Puerta de Madrid. La intervención, que este año ya cuenta con una inversión de 242.000 euros, se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía. La integración de la perspectiva de género, el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. El polígono Puerta de Madrid Andújar recibirá esta ayuda al tenerse en cuenta la elevada tasa de desempleo, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Más noticias que contarles enseguida. Vuelta de pausa hasta ahora. Volvemos con más noticias. Ya se han hecho públicos los premios Jaén Paraíso Interior que otorga anualmente la Diputación Provincial de Jaén con motivo del Día Mundial del Turismo. Son los reconocimientos institucionales que otorga la Diputación Provincial de Jaén con motivo del Día Mundial del Turismo, los Jaén Paraíso Interior, con los que la Diputación pretende ensalzar el trabajo de personas que destacan por su contribución a la difusión de las grandezas de nuestra tierra. Los premiados de la edición de este año se daban a conocer este pasado fin de semana. Serán 4 premios que recaerán en el artista linarense Belín, conocido internacionalmente por sus originales grafitis, premio a mujeres dedicadas a la elaboración del Virgen Extra, Paradores de Turismo y las 7 asociaciones de desarrollo rural de la provincia. Se trata de unos premios que se crearon en el año 1998 y que desde entonces cuentan entre sus premiados con Rafael, Juan Valderrama, Carmen Linares, Santi Rodríguez, Rosario Pardo, Irma Soriano, Juan Eslava Galán, Fanny Rubio, Salvador Compán, Gregorio Manzano, David Broncano, Pedro Duque y Juan María Arzac, entre otros. Este año, y con motivo del 15 aniversario de la declaración de Úbeda de Baeza como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, la gala se celebrará en Baeza el próximo 27 de septiembre. Para celebrar los 25 años del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, este fin de semana, concretamente el sábado, se celebraba la Noche del Patrimonio de forma simultánea en las 15 ciudades declaradas por la UNESCO.
En Úbeda se pudo disfrutar del espectáculo de danza a cargo de Cienfuegos, que es Premio Nacional de Danza de Costa Rica y de Brasil, y con la Escuela Municipal de Danza se hicieron experimentos con la luz y observación de estrellas a cargo de la Asociación Quarks, y hasta 16 espacios históricos abrieron sus puertas. La concejala de Cultura es Elena Rodríguez. Un balance realmente positivo, yo me siento muy satisfecha, muy orgullosa de que hayamos podido realizar esta propuesta tan interesante, que además venía de la mano del Grupo de Ciudades Patrimonio, como bien sabe, que a las 15 ciudades esa misma noche pues hicimos una batería de propuestas culturales relacionadas con el patrimonio, y aquí pues un éxito de participación tremenda, que en un principio no sabíamos cómo iba a reaccionar pues la población en general y quienes nos visitaran, y ha sido impresionante. Yo creo que los ubetenses estaban deseando de entrar en esos espacios monumentales, porque es algo realmente inédito que en una noche abriésemos 16 espacios patrimoniales, tanto públicos como privados, para el disfrute de quienes esa noche participaron en las propuestas culturales que además enmarcamos dentro de esos espacios. Porque la idea era una fiesta del patrimonio, donde el patrimonio está vivo y donde todos los ubetenses tienen que sentirlo como propio y como patrimonio de todos. Por tanto, han de velar del patrimonio, de su conservación y participar en la promoción de él, que yo creo que eso sabemos hacerlo muy bien y como digo, pues un éxito rotundo, muy contenta, y en el futuro, aunque este haya sido una iniciativa que ha venido de la mano del Grupo de Ciudades Patrimonio, pues como ciudad pues nos encantaría volver a hacer algo similar. Los pases para las visitas guiadas que llevó a cabo, entre otros, la Asociación Úbeda por la Cultura, la Capilla del Salvador o a San Pablo, se agotaron días antes del sábado. Se llenó todo en cuestión de 3 días, dice Rodríguez, que asegura que le gustaría repetir esta experiencia. Se trataba de valorar lo que tenemos, lo que nos rodea habitualmente, y edificios en los que no solemos tener la ocasión de entrar porque pertenecen a entidades privadas. Fueron imprescindibles, aseguran los voluntarios, hasta 25 de Safa y de Cerros, la Organización Úbeda por la Cultura, la Asociación Quarks o las empresas turísticas, la Casa de Medinaceli, la Asociación de Mujeres Vecinales o los componentes del Conservatorio de Jaén. Una noche en la que el equipo de gobierno destacó las últimas obras en materia de conservación del patrimonio, caso de la Plaza de Santa Clara o la delantera del Hospital de Santiago. Era la alcaldesa de Úbeda en ese momento. Es una noche para reivindicar la valía de estas 15 ciudades como punta de lanza de promoción y de venta de la marca España. Pero también, indiscutiblemente, es también una noche festiva en la que queremos que no solamente quienes vivimos en torno a este patrimonio, sino quienes nos visitan o vienen del resto de municipios cercanos, pues que disfruten en una noche mágica de todas las bondades que tiene el patrimonio. Para ello, pues la verdad que contamos con un equipo de voluntarios y voluntarias muy importantes. En Baeza las velas dejaban imágenes de estampa. Desde el equipo de gobierno se mostraban más que satisfechos con el resultado. Intentaron, dicen, en un principio hacer un recuento de visitantes, pero cejaron en el empeño porque eran muchas las personas que habían llegado hasta allí. Conmemorando el 15 aniversario de la declaración de Baeza y Úbeda como ciudades patrimonio de la humanidad, quiero agradecer, como decía, no solo a Avis por esa actividad del renacimiento a la luz de las velas, sino también a la Junta de Andalucía por estar presente siempre, por acompañarnos y en esta ocasión por prestarnos una de sus joyas, que no es otra que el Ballet Flamenco de Andalucía. Por eso quiero agradecer expresamente a la Delegada Territorial de Turismo y de Cultura que esté hoy aquí con nosotros, que nos acompañe y que, como diga, nos haya prestado esa joya del patrimonio inmaterial de Andalucía. En eso insistía la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía. Vamos a unir dos cosas que son patrimonio, uno cultural y material de la humanidad como el flamenco y otra como ciudad patrimonio, como ella decía. Hablamos del ballet flamenco porque son más de 1000 actuaciones que la compañía ha hecho a lo largo y ancho de los 5 continentes, por tanto creo que es un gran lujo, en el lujo de la ciudad que es Baeza, y sobre todo aprovechar que esas 15 ciudades en toda España, que son al final lo que nos trasladan al resto del mundo, porque es la marca de España, que nos traslada, como decía, al resto del mundo, que podamos celebrar hoy de todas formas, todos y conjuntamente, como dice la alcaldesa, a la misma hora en el resto de ciudades. Por tanto, yo creo que es un orgullo. O la Asociación de Comerciantes de Baeza, ABIS, que ha promovido los eventos que se han desarrollado en el casco histórico. Muy agradecidos también al Ayuntamiento de Baeza, porque en su momento pues bueno, nos dieron la oportunidad de montar este evento que teníamos planificado desde hacía meses, hacerlo coincidir con esta celebración de los 25 años de Ciudades Patrimonio, y la verdad que muy agradecido a todos los colectivos, a todos los vecinos, las asociaciones, a todos los que han participado, la Policía Local, Protección Civil.
Mañana las alcaldesas de Úbeda y Baeza estarán en Ávila en la celebración oficial de los 25 años del grupo. Y se ha presentado hoy en la Diputación Provincial la tercera Feria de Turismo Sostenible Naturaleza Viva. El municipio de Pozo Alcón la acogerá este año del 21 al 23 de septiembre. La Feria Naturaleza Viva contará, como años anteriores, con stand y actividades de turismo activo, culturales, gastronómicas y de naturaleza. La oferta de esta feria sirve para mostrar al visitante a golpe de vista lo que es, lo que tiene y lo que puede hacerse en el parque natural. La fecha, en este caso, ha cambiado a la época otoñal del 21 al 23 de septiembre para aprovechar la afluencia turística que hay en el parque natural en esta época. Y que este año, en su tercera edición, consolida una fecha más anticipadas que las de años anteriores, posiblemente más adecuadas, en esos albores del otoño serrano tan sugestivo, de forma que la visita se puede compaginar perfectamente en el marco de unos días de descanso en la sierra y de descubrimiento de una parte del parque natural absolutamente maravillosa y tal vez menos conocida. Hacemos coincidir esta tercera Feria de Turismo Sostenible precisamente con el 35 aniversario de la declaración de la Reserva de la Biosfera. Por eso la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a colaborar en distintas mesas redondas, charlas, incluso hasta en la entrega de premios y la inauguración con la asistencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que nos acompañará toda la mañana del sábado. La Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural de Cazorla, Segur y Las Villas está formada por un centenar de empresas, 26 ayuntamientos, 3 asociaciones de desarrollo rural, la Diputación de Jaén, asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones empresariales y las delegaciones de turismo y medio ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Para el alcalde de Pozo Alcón, una gran oportunidad de dar a conocer su entorno natural y sus más de 1.400 plazas turísticas, pero sobre todo para continuar uniendo a los pueblos. Pretendemos mostrar con esta feria la gran variedad de alojamientos turísticos que existe dentro del Parque Natural, así como las distintas empresas del sector de actividades deportivas, de actividades de turismo activo, que realizar aquellas personas que decidan venir a visitar el Parque Natural. La feria coincide este año con la celebración del 35 aniversario de la Reserva de la Biosfera, distintivo que la UNESCO otorgó al Parque Natural. Con este motivo se celebrará el certamen de cortos organizado por la propia asociación y apoyado por la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, y también la entrega de premios, que este año corresponden a la Universidad de Jaén en el ámbito institucional por su apoyo al Parque Natural. Javier Torres Vela recibirá el premio embajador por su labor como divulgador del patrimonio natural. También han sido galardonados los centros de educación ambiental del Parque Natural, El Hornico, Cantalar, Huerta Cañamares y El Contadero, con el premio empresa por su contribución a la implicación en la educación ambiental. También el periódico Ideal recibirá el premio a medio de comunicación por su difusión de las bondades de la zona, y el proyecto Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada recibirá el correspondiente galardón por promocionar la riqueza del patrimonio natural andaluz. Por cierto, que desde Alciser catalogan de rotundo éxito la vigésima edición de la Feria de la Tapa y la Gastronomía de Úbeda, que se ha celebrado este fin de semana en el recinto ferial. Éxito en cuanto a la masiva afluencia de público durante los 4 días de celebración y una variedad amplia de más de 150 tapas dispensadas por los 4 establecimientos participantes, además de una gran demanda de las zonas complementarias de venta de marisco, pizzas artesanas o chacinas gourmets. Buen ambiente en las noches, dicen desde Alciser, sin incidentes y con animación musical que ha tenido gran aceptación. Una Feria de la Tapa este año coincidiendo, ya saben, en fechas y ubicación con la Feria de la Maquinaria Agrícola, de la que, por cierto, mañana martes desde el Ayuntamiento se ofrecerá un balance oficial. Y el Festival Taurino, celebrado ayer en Cazorla, llenó media plaza en el primer año sin corrida de toros en la localidad. Por primera vez en más de 4 décadas, la Feria de Cazorla no ha contado con corrida de toros en sus festejos taurinos. Las razones argumentadas, tanto por parte del Ayuntamiento como por la organización, es que no se costean y son deficitarias. Aunque las ventas de billetes para el Festival Taurino fueron bien, son de nuevo equiparables a la afluencia que viene registrando la Plaza de Toros de Cazorla en los 3 o 5 últimos años. Según la organización encargada de los festejos Peña Taurina Toros para Ti de Cazorla, Miguel Ángel García Ortega, unas 1.200
1.300 personas acudieron al espectáculo, quien por otro lado ha querido destacar el éxito de afluencia a los encierros del día anterior, que por cierto dieron algún que otro susto. El festival ha tenido, como se ha podido ver, aceptación. El tendido de sombra estaba casi lleno, el que lo quiera ver lo va a poder comprobar en las fotografías que hay de este mismo año, con lo cual pues por nuestra parte consideramos que se está manteniendo más o menos la afluencia a la Plaza de Toros. Hemos bajado un pelín con respecto a la corrida del año pasado, pero es cierto que el año pasado era una corrida de toros y este año ha sido un festival. Lo que han sido los encierros infantiles, los sanchelines infantiles, tuvieron una aceptación buenísima. Los niños participaron con los padres e hicieron este pasacalle, este encierro por primera vez también con los infantiles aquí en Cazorla, hacia el huevo. Perdón, he dicho que por primera vez es por segunda vez. Y tuvo mucha afluencia, como digo, pero si ese fue bien, el que nos ha sorprendido todo gratamente fue el de los encierros de por la tarde con las tres vacas y el novillo, que tuvo una afluencia extraordinaria. Destacar los espadas Manuel Rodríguez y Gómez Valenzuela, ambos de Jaén, que salieron a hombros. En deportes, una buena noticia. Lola Chiclana se ha colgado dos medallas de oro en la media maratón del Campeonato del Mundo de Atletismo para Veteranos. Una prueba que se ha celebrado en Málaga este domingo y en la que el atleta ha realizado una marca de 1 hora 21 minutos y 32 segundos para superar así a la alemana Mónica Hayes con casi 3 minutos en una carrera de más de 21 kilómetros y en la que la humedad jugaba en contra. Además, el combinado español ganaba en esta misma modalidad por equipos, por lo que Lola Chiclana lograba así su segundo oro. Y esos últimos kilómetros, como tú bien dices, pues iba todo el rato detrás de una chica francesa que ya la habíamos estudiado. Como siempre digo, mi manager, mi pareja, que es a la que le debo muchísimo, me había estudiado persona por persona los tiempos que me podía encontrar. Y esa francesa tenía muy buenos tiempos, e intenté agarrarme a ella y seguí detrás de ella todo lo que pude. Se me fue, incluso ya daba casi por perdida la medalla, me conformaba con una plata, pero al final Seguí y cuando en el kilómetro 19 y medio vi que la tenía, dije, madre mía, esto no puede ser. Me dio como, no sé, la sensación es que es muy rara. Fue una emoción, nervios, no sé, unas sensaciones tan raras cuando la adelanté que dije, Lola, aquí ya en este kilómetro y medio, casi dos, hay que darlo todo. La atleta asegura que en el kilómetro 13 le fallaron un poco las piernas, pero que la cabeza, la constancia y la persistencia para la que se había preparado de forma concienzuda le permitió continuar. Y es que la actitud y la predisposición mental son más del 60% del deporte, dice. Le gusta lo que hace y sufre en ocasiones, ha reconocido en esta casa. No obstante, no se plantea metas ni límites. Seguirá intentando mantenerse en el mejor lugar y dándolo todo en cada competición, señala. Lamenta en Chiclana que el atletismo y sobre todo el deporte femenino sean muy poco valorados. Más noticias deportivas, el apunte con Isidro Escoz, cuéntanos. Con mucha emoción acabó la cuarta jornada de liga en el grupo noveno de tercera división, donde los dos únicos resultados positivos los tuvieron el Martos Club Deportivo y el Club Deportivo Torrevejil, que al menos salvaron la jornada con sendos empates a uno. Pero no fue fácil. El Club Deportivo Torrevejil, que jugó las dos últimas jornadas fuera de casa y desde la jornada inaugural no volvía a las Don Martínez Fariñas de Torrevejil, recibía al Poli Almería con la intención de seguir invicto en casa. Fue así, y en el descuento, cuando corría el minuto 91, el jugador Jorge empataba uno igualando el marcador tras el penalti transformado por Adri Miranda en el minuto 24. Un punto que sabe a gloria tras tanto sufrimiento en una jornada dura para los conjuntos de la provincia de Jaén. Duro también el resultado del Úbeda Viva, que recibió un serio correctivo 5-2 en las Heras de San Sebastián ante La Guardia. El mejor resultado lo obtuvo el Baeza Club de Fútbol, que se impuso por goleada de escándalo 8-1 al Arroyo.
La aparatosa tormenta que ha descargado sobre las 13:30 horas de esta tarde en La Iruela ha provocado el arrastre de piedras y lodo en una enorme lengua que ha descendido desde la ladera frente al Hotel Sierra de Cazorla, dejando por completo anegada y cortada la A319 en dirección al Parque Natural. El agua y el lodo han alcanzado los bajos de la instalación turística, inundando la zona del restaurante. La llamada al 112 ha obtenido la rápida respuesta del Parque de Bomberos Sierra de Cazorla y del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que han logrado abrir al tráfico la vía. Las consecuencias, pues carretera cortada, como hemos visto, en la 319, y gracias, bueno, que se está interviniendo rápidamente. O sea, nos hemos puesto en contacto con los de conservación, con los maquinistas y con todo el mundo, y ya estamos trabajando, de hecho, para dar el paso lo más rápidamente posible. Bomberos, el servicio de atención de carreteras y sobre todo también tenemos que hablar de ya no el lodazal que se ha producido en la carretera, sino que ha llegado a entrar dentro de este importante hotel del Sierra de Cazorla. Sí, gracias que bueno, ha entrado una poquita de agua, ha entrado un poco de agua dentro de las propias instalaciones, pero gracias que hay varias zonas donde sirve de un poco de parapeto y ha evitado que entrara muchísima más agua. Nosotros al llegar, la verdad es que hemos visto como toda la torrentía de aquí de la montaña ha bajado con mucha piedra, mucho barro. Nos comunicaban que estaba entrando el agua en el restaurante. Lo que es la parte esta de aquí de la entrada estaba todo anegado de agua y de cieno. Y directamente pues, hemos empezado con la bomba de achique a sacar el máximo de agua para evitar, ya que estaba el agua llegando a los cristales del restaurante, y por suerte no ha roto ninguno de los cristales, con lo cual ha entrado poca cantidad para lo que podía haber entrado. Y nada, hemos estado ahí achicando agua todo el tiempo hasta que ya la bomba ya ha dejado de aspirar, porque ya la parte última es todo cieno, ya no podemos sacarlo. Y nada, ya hemos llamado a conservación de carreteras también, que ya han estado limpiando la calzada y estamos ya a ver si limpiamos un poquito más y ya está. Y las causas, parece ser que ha sido un río de lodo que sea. Sí, vamos, nosotros en concreto en el parque allí en Peal no ha caído agua, nos ha sorprendido realmente. Se ve que aquí ha caído una gran cantidad de agua en poco tiempo, con lo cual ha hecho alguna bolsa de agua el tiempo que lleva sin llover y ha arrastrado muchísima cantidad, tanto de piedra, cieno, etcétera. Y vamos, realmente ha tenido que llover bastante, no sé exactamente los litros que habrán caído, pero bastante para ocasionar lo que ha ocasionado, vamos. Otros arrastres y desprendimientos también están siendo eliminados en otros puntos de esta vía hasta Brunchel y también entre Tiscar y el cruce de Belerda en Quesada. Y antes de la información y la previsión del tiempo para las próximas horas, las imágenes del resultado de las tormentas a su paso por La Iruela, como han podido comprobar, y también por la capital jienense, donde han quedado anegadas varias calles del centro, zonas como Millán de Priego. Ha sido necesaria la intervención de los vecinos y comerciantes de la zona, que han tenido que limpiar y achicar agua para recuperar la normalidad tras las lluvias. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana martes, en principio, comenzaremos el día con un cielo poco nuboso en Jaén, con algunas brumas y puede que nieblas, pero durante el día irán creciendo nubes de evolución y no se descarta algún chubasco con tormenta. Mañana, sobre todo, sería por la tarde y en las sierras. En algún caso, aquí podrían ir con granizo y podrían ser fuertes. Las temperaturas cambiarán poco. Esperamos para mañana máximas de 28 en Jaén, 29 en Úbeda y en Villacarrillo, 31 en Linares, 33 en Andújar, 27 en Cazorla y 26 en Alcalá la Real. Mínimas esta noche de 19 en Jaén, 15 en Alcalá la Real y entre 16 y 18 en el resto. El viento será flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos, nos despedimos con estas imágenes. Antes de nada, un apunte en página cofrade. La cofradía del Borriquillo en Úbeda abre al público desde este lunes las puertas de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Úbeda todos los días, de lunes a domingo, en horario de 10:30 de la mañana a 2 menos cuarto, para aquellas personas que quieran rezar o visitar a sus titulares. Será así durante al menos un año. Y nos marchamos con la despedida de la patrona de Úbeda, la Virgen de Guadalupe, este pasado domingo desde muy temprano, como es tradición, desde la Iglesia de la Trinidad hasta la ermita en Santa Eulalia, donde va a permanecer hasta el próximo verano. Con estas imágenes nos marchamos, cerramos así este tiempo de noticias. Mañana les esperamos por aquí con más información. Gracias, buenas noches.